Bueno, se supone que la prescripción es una institución de una democracia liberal que busca que los procesos contra las personas no queden indefinidamente abiertos y se convierta en una garantía de las libertades. El problema es cuando los crímenes son crímenes de Estado y cuando se debe sancionar con mayor rigor esos crímenes, porque uno no paga impuestos para tener asesinos y corruptos en las instituciones. Y allí pues sí se ha previsto que cuando se trata de funcionarios públicos, a diferencia de un particular, aumenta los términos de prescripción. Aquí en el caso del concierto para delinquir tenía una pena de 9 años, con las agravantes respectivos que se aumentaba en una tercera parte por ser funcionario del Estado, que luego se modificó en 2011, ahora se aumenta esa prescripción, esa agravante a la mitad, pero pues, lo que se le aplicaba a Narváez en su momento eran esos 9 años aumentados en 3 años. Como la resolución de acusación fue de marzo de 2010 cuando quedó ejecutoriada, pues es a partir de ese momento en que se cuenta estos términos que se reducen en la mitad desde el momento de la resolución de acusación. Bueno, eso solo se puede explicar porque los crímenes de DAS fueron crímenes de Estado desarrollados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y aquí frente a los crímenes de Estado suele haber una complicidad de muchos operadores judiciales, y aquí se actuó de manera vergonzosa, pese a que advertimos desde un primer momento las estrategias de dilación desarrolladas por el señor José Miguel Narváez, que le llevó a romper con el juicio que se desarrollaba en común contra Jacqueline Sandoval y otros que fueron condenados. Él aplicó esa estrategia dilatoria con la complicidad tanto del juzgado como de la Fiscalía General, que no hizo lo necesario para presionar al juez. Nosotros dejamos constancias escritas de que se estaban dando esas dilaciones y de que se iba a conducir a la prescripción del delito para favorecer a Narváez. Ahora, lo que nosotros hemos denunciado es que nunca la Fiscalía, nunca los jueces han querido, ni la Corte Suprema han querido reconocer que hay un crimen de lesa humanidad de persecución política. Por lo tanto, si se hubiese reconocido, no hubiese prescrito ningún delito. ¿Y por qué insistimos en ello? Porque es que aquí no se chuzó a 3 o 4 personas. Aquí hubo una política sistemática de persecución. Aquí se persiguió a magistrados de la Corte Constitucional, luego de la Corte Suprema de Justicia. Ahí están las órdenes, ahí están las operaciones. Esto no es especulación. Hace parte de la evidencia procesada. Ahí están las pruebas, ahí están los testimonios, ahí están los reconocimientos de responsabilidad. Hubo asesinatos, hubo amenazas de muerte, hubo tortura psicológica, hubo operaciones de carácter terrorista, hubo difamación. Bueno, todo eso es lo que es parte de la persecución política que nadie ha querido reconocer. Nunca ninguno de los fiscales que asumió la responsabilidad de esta investigación, desde Vivian Morales hasta Eduardo Montealegre, ninguno quiso desarrollar una investigación integral. Entonces, unos casos se desarrollaron bajo ley 600, otros bajo ley 906, como si fuesen cosas separadas. Allí una política sistemática. ¿Quién era el responsable de esa política sistemática? Álvaro Uribe Vélez. Y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sigue sin cumplir con su responsabilidad constitucional de investigar al señor Álvaro Uribe Vélez. Y han sido condenados 22 hombres del DAS, y ahora se beneficia el señor Narváez vergonzosamente de esa complicidad de las autoridades, como lo hemos denunciado. Pero lo insólito es que esa complicidad pues se mantiene en el tiempo y también se extiende al señor expresidente de la República, Uribe Vélez. En últimas, esta falta de acción lo que posibilita, lo que debería posibilitar en todo caso, es que la Corte Penal Internacional sí investigase este crimen de persecución política. El senador Iván Cepeda y nosotros mismos hemos presentado una comunicación en la CPI al respecto, mostrando en ese momento cómo, y ahora unos años después, los responsables de administrar justicia no operan. Y también llevaremos pues estas decisiones
del tribunal para mostrar cómo se favorece a uno de los artífices del terrorismo de Estado en Colombia con la impunidad. Sobre el DAS tenemos varios casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos el caso nuestro, donde el colectivo de abogados es reconocido como víctima, además de las medidas cautelares que tenemos. Tenemos el caso de Holman Morris por la persecución de que ha sido víctima, el caso de Piedad Córdoba de igual forma. Así que pues estos casos van a avanzar sin duda. Esta decisión se le envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese escenario de cada uno de esos casos.